Al parecer que el merenguero de calle Tito Swing no coló su café claro con la empresa de compras y ventas de vehículos de La Vega Automayella. Tito Swing, póngase farruca. Tito Swing fue arrestado por miembros policiales y trasladado al destacamento policial, donde permanece en calidad de detenido, acusado de estafa y por el incumplimiento de pago por la compra de un vehículo. Porque tiene una orden de arresto por un asunto de una litis donde se relaciona un vehículo entre él y una agencia de venta y compra de vehículos de aquí de La Vega. Miguel Antonio Lozada Rosa, conocido en el mundo artístico como Tito Swing, aseguró que su arresto y su posterior encierro fue ilegal y que se trató de un abuso de poder. Entonces sucede que él me embargó el carro. Inmediatamente él me embargó el carro, yo llamé a Andemayella y lo puse claro porque ese carro no estaba a nombre mío. Usted sabe que en la agencia, hasta que usted no paga un vehículo, no es suyo. Entonces yo digo que Mayella lo que debió fue incautar su carro, donde quiera que tuviera. Y que el demandante, el que me lo incautó, se embojotara conmigo con la deuda que yo tengo con él, que era de 2 pesos. Porque ellos lo hicieron con una segunda. Ellos se llevan ese vehículo porque ellos saben que ese vehículo costaba un dinero. Está detenido en virtud de una querella arbitraria, recibida de manera arbitraria por fiscalía. Que el fiscal. La acusación, violación a la ley 483, venta condicional de muebles. Solamente en este país, en este municipio, se procede una querella emitida un orden de arresto por la ley 483. Mientras que el manager del artista también cuestionó el apresamiento, sosteniendo que fue ilegal y que el propietario de la empresa de vehículos, Alonso Hurtado, usó sus influencias que tiene con las autoridades policiales de La Vega. Es una querella arbitraria que pasó con lo de Tito Swing. Aquí hay una segunda persona que Tito Swing le reporta a Mayella quien le cautó el carro. Entonces Mayella tenía que salir a recuperar su vehículo porque ese papel es de aquí de La Vega. Ahí dice, cuando Tito le incautaron el carro, la persona que se lo incautó a Tito, Mayella tenía que ir a recuperar su carro porque este carro no está a nombre de Tito, está a nombre de Mayella. La tarde de este miércoles, el caso, que es de acción civil, fue sometido a la fiscalía para fines de conciliación entre las partes. El abogado del popular merenguero no descartó que la agencia de vehículos será demandada en los tribunales de la República. En cámara, David Balcácer Castillo. Desde La Vega, Rafael Martínez, AN7.